Mexicano Montaner. Y hoy es jueves del doctor Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, profesor de la Universidad de Nueva York. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Gracias. Bien, pues hoy sí hay mucho material. Esta reculada de Trump, que no es del todo una reculada, pero es una corrección. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, es más mediática que sustantiva, Joaquín. Es decir, supo y pudo mandar el mensaje de que ya no iba a separar a los niños de sus padres, salvo que uno, pues no dijo nada a propósito de los niños ya separados, los 2,000 y pico, que pueden ser más, pero digamos la cifra que se ha utilizado son 2,000. Bueno, ellos, por el momento, no está claro que los vayan a juntar pronto con sus padres, entre otras razones porque no tienen idea dónde están los papás, o más bien de quién son hijos esos niños. En segundo lugar, Joaquín, no está claro que este decreto de Trump de ayer resista un reto judicial en una corte norteamericana, porque tal y como están las cosas hoy, al término de 20 días tienen las autoridades norteamericanas que liberar a cualquier menor de edad que esté sin papeles en Estados Unidos en espera de un juicio. Los papás no, los niños sí. O si sueltan a los niños y no a los papás, pues están volviendo a separar, a dividir a las familias. Y o bien tienen que cambiar ese el fallo llamado Flores, de que tienen que permanecer, que no pueden estar más de 20 días en la cárcel los niños, o bien tienen que soltar a los padres, como de alguna manera lo hacía Obama. Recordando, Joaquín, que esto se aplica solo a no mexicanos y no canadienses por ser dos países contiguos. Bueno, y en tercer lugar, Joaquín, no está claro que este decreto funcione para que puedan permanecer en la cárcel, o que Trump quiera soltar a los papás con lo que fue la política de Obama y la política de Bush, que era agarrar y soltar, catch and release, que justamente pues es lo que Trump ya no quería hacer. Entonces, la verdad, la reculada de Trump de ayer, Joaquín, parece ser más mediática que sustantiva. Qué bueno que lo dices, Jorge, porque de inmediato hubo muchas reacciones. Y bueno, hizo un control de daños que yo creo que es de lo mejor que ha hecho, al mandar a su esposa Melanie a este centro de detención de niños. Así es, yo creo que está tratando de hacer todo lo que puede para limitar los daños políticos. Probablemente mañana mande a su hija también, y va a tratar de darle esta connotación de madres de familia, mujeres, etcétera, que están tratando de proteger a los niños que han sido separados de sus padres por culpa del propio Trump, porque esto no sucedió durante las administraciones de Bush y de Obama con las mismas leyes. No ha cambiado la ley, y el fallo Flores es previo a la administración incluso de Bush. Entonces, esa es una primera reflexión que me parece muy importante, pero la segunda es que es muy probable que en las votaciones de hoy y de mañana en la Cámara de Representantes, donde se van a tratar de aprobar una de dos proyectos de ley en materia migratoria, pues que ambos fracasen, el más duro y el más blando, y que todo esto quede tal y como estaba hace un par de semanas, y que la situación de los migrantes, y en particular de los niños centroamericanos o de los adultos acompañados por niños, que han ido aumentando muchísimo en los primeros meses de este año, pues siga siendo la misma, Joaquín, y ese es el peligro, porque todo esto es real. Es decir,
hay un aumento muy importante en relación al 2017 e incluso ya en relación al 2018, porque pues ya la gente le perdió miedo a Trump en Centroamérica y en vista de las circunstancias de ahí, y quizás un poquito menos de esfuerzo mexicano por detenerlos, y por buenas razones, pues ahora de nuevo está generándose una situación como la que tú recuerdas, Joaquín, en verano, julio de 2014, cuando se desató una ola de menores no acompañados o de madres con menores acompañando a menores, y que Obama le pidió al presidente Peña Nieto que por favor le ayudara con ese tremendo enredo. Sí, el punto es que lo que tú dices, viste que le echó la culpa a una ley demócrata que no existe, y con sin modificar ninguna ley ordenó la separación. ¿Cómo? Ordenando la detención de los padres en cárceles federales donde no puede meter a los niños, y de ahí viene la separación, enjaulando a los niños y a las niñas, enjaulándolos porque no pueden estar con sus padres. Pero si están con los padres en centros de detención, pues no caben si son muchos, y si no caben entonces los tienen que soltar mientras se da su audiencia o pasan frente a un juez. Como no hay jueces y hay mucha gente, eso puede tomar 6 meses, 1 año, 2 años, y entre tanto pues en los hechos se legaliza a esta gente o se crea un incentivo para que más centroamericanos vayan a Estados Unidos. Esto es exactamente lo que le pasó a Obama en el 2014 y que solo pudo resolver con la ayuda de México. No sé si fue la mejor idea que México ayudara, pero el hecho es que sí ayudamos a Obama a resolver ese problema, y que hoy, qué bueno, no lo estamos haciendo. En fin, pues vamos a ver qué pasa esta semana. Querido Jorge, te mando un abrazo, y ya el jueves cuando hablemos, pues será la época de reflexión de las campañas, ¿sí? Del proceso electoral. La veda, sí. y la reflexión. Así será, Joaquín. Te mando un fuerte abrazo de aquí entonces. Yo también, Jorge. Muchas gracias, doctor Jorge Castañeda. Estaremos reflexionando jueves, viernes y sábado. Y el domingo también, sí. Bueno, el doctor Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York, exsecretario de Relaciones Exteriores.